Bienvenidos a este su programa Sentir con la Iglesia, espacio para meditar y reflexionar con la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este día nos invita a Jesús a algo muy esencial, y es a que no nos dé miedo dar testimonio de Él, que no nos dé miedo a confesarlo delante de los demás, que no nos dé miedo profesar nuestra fe en Dios. Ante una sociedad que hoy quiere sacar a Dios, que hoy quiere excluir a Dios de la vida para hacer y deshacer, Jesús nos invita a que no tengamos miedo a proclamarlo en las plazas, en las asambleas, donde quiera que estemos, que seamos fieles testigos del amor de Dios para con todos, que siempre proclamemos la verdad, que no dejemos que el mundo que hoy nos rodea nos aparte de nuestra fe, que nos consuma y que nos desvíe del verdadero camino, que nos desvíe hacia los senderos que nos alejan de la luz del Evangelio. Jesús entonces nos dice que no tengamos miedo, porque además el Espíritu Santo estará con nosotros. Jesús nos da su apoyo, Jesús nos da su mano para seguir avanzando, para seguir caminando, y nos da la asistencia del Espíritu Santo, que ilumina, que guía, que da fortaleza y la sabiduría para hablar, para dar ese verdadero testimonio, así como los apóstoles y los primeros cristianos lo hicieron, que a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que intentaban callar sus voces cuando pronunciaban el nombre de Jesús, nunca dudaron en entregar su vida para proclamar que Jesús es el verdadero Dios, es el Mesías, el Rey de Reyes, el que nos da la vida eterna. Por eso, también la invitación para nosotros hoy, a que asumamos también esta parte que nos toca a nosotros, de que profesemos nuestra fe en Jesucristo sin temores, que podamos nosotros ser unos auténticos discípulos de Jesús, que no nos moldeamos a lo que el mundo nos ofrece, sino que a pesar de que vivimos en este mundo que tergiversa la verdad y que trata de desviarnos de ella, nosotros nos mantengamos firmes en ella. Y recordemos que la única verdad es Jesucristo, el único nombre que ha sido dado a los hombres para alcanzar la salvación. Nada más en este mundo nos va a alcanzar la misericordia de Dios. Solo Jesús, el único mediador ante Dios por nosotros los hombres que buscamos estar más cerca de Él. Por eso entonces, hermanos, no dejemos que el mundo apague nuestra fe, apague nuestra luz. Seamos esos heraldos, seamos esas lámparas que se colocan en lo alto para proclamar que Jesús sigue vivo y hoy con más fuerza que nunca, para que las nuevas generaciones también tengan la esperanza de un Dios que es bondadoso, que es misericordia y que nos sigue amando en nuestro día a día. Así que demos testimonio ante los hombres de la verdad que es Jesucristo. Dios mío, continuaremos haciendo todas nuestras obras por amor a ti. Amén.